Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Géminis del 13 al 19 de marzo de 2017, luna en Libra. Viene expresado por los cielos y certificado por la carta que ves en pantalla, la venganza. Nada más y nada menos, la reina de copas y la rueda de la fortuna. Pero antes, debo de decirle que hay unos aspectos astrológico, como lo es luna en Libra. Vamos a ver qué significa eso de luna en Libra en el amor soltero, así como aquellos que, habiendo cortado la relación, todavía se recuerdan. Así tú, como hombre consciente de que te encuentras algo decaído, todavía la recordarás a ella como tu estrella en el cielo, y tú como dama podrás esperar que él realice esa llamada, que de alguna manera, a través de un encuentro en un restaurante, les permita recordar juntos las cosas que vivieron y enterarse de los sentimientos que todavía tienen presentes, aun cuando formalmente hayan cortado la relación. Ahora sí, Géminis, del 13 al 19 de marzo de 2017, luna en Libra, amor soltero, expresado por los cielos y certificado por la carta de la venganza, la reina de copas y la rueda, en este caso la rueda de la fortuna. Así como aquellos que, al caminar juntos abrazados, simplemente ella decidió dejarlo porque no aguantó su estilo de vida y en realidad no le gustaba su mal comportamiento, por lo cual él, sin entender, observó cómo ella lo dejó, aun estando él plenamente interesado en ella. Así tú, como hombre, pudiste observar cómo ella te dijo simplemente: ya no más, se acabó. Así que te ha tocado llamarla, pero ella simplemente tranca el teléfono, lo cual te hace constantemente estar pensando en ella y con deseos de encontrártela, inclusive llegando al punto de pensar entregarle un pequeño presente que la haga a ella verdaderamente recapacitar en la relación. Pero tú estás consciente de que debes de reflexionar y esperar un momento el cual simplemente sea más espontáneo, que parezca un momento que sea más espontáneo, que no parezca que la estás acosando. Ok, así de simple, que no parezca que la estás acosando. Así como aquella dama que decide tirar al suelo todas las prendas de ese que considera le ha sido infiel, así tú, como mujer cansada de las infidelidades de tu pareja, decide simplemente con tu mano izquierda hacerle seña de que se quede atrás, para así tú echar tu cabello hacia atrás y comenzar con un nuevo ímpetu en tu vida. Quizás después de esa relación observarás que él te seguirá llamando, pero en realidad tú estarás clara de que él no va a cambiar, que él va a seguir su actitud de infidelidad. Así que simplemente decidiste dejarlo y punto. Ahora te prepararás para una etapa de renovación en el amor, en la cual puedas cambiar todas tus prendas y ropas de vestir, para así simplemente comenzar una vida renovada y esperar esa invitación de dos personas que están muy pendientes de salir a pasear contigo. Cuando se dice, así como aquello que, al caminar juntos abrazados, simplemente ya decidió dejarlo, es este que está marcado por esta carta de la venganza. Por eso lo ves allí en el suelo, tirado por su mal accionar. Dejarlo porque no aguantó su estilo de vida y en realidad no le gustaba su mal comportamiento, lo cual está marcado y certificado por la venganza. Por lo cual él, sin entender, observó cómo ella lo dejó, así como él está allí en el suelo prácticamente sin comprender nada. Aun estando él plenamente interesado en ella, así tú, como hombre, pudiste observar cómo ella te dijo simplemente: ya no más, se acabó. Así que te ha tocado llamarla, pero ella simplemente tranca el teléfono, lo cual te hace constantemente estar pensando en ella y con deseos de encontrártela. Ella, que viene marcada por la reina de copa, ¿ok? Inclusive llegando al punto de pensar entregarle un pequeño presente
que la haga ella verdaderamente recapacitar en la relación, pero tú estás consciente de que debes de reflexionar y esperar un momento el cual simplemente sea más espontáneo, que no parezca que la estás acosando. Cuando se dice, así como aquella dama que decide tirar al suelo todas las prendas, esta, la reina de copa que ves en pantalla. ¿Por qué? Porque ella la marca la carta de la rueda. Decide tirar al suelo todas las prendas de ese que considera le ha sido infiel. Así tú, como mujer cansada de las infidelidades de tu pareja, decides simplemente con tu mano izquierda hacerle seña de que se quede atrás. Es decir, le das la rueda al timón, le das la rueda a la fortuna, el giro a la rueda a la fortuna. Para así tú echar tu cabello hacia atrás y comenzar con un nuevo ímpetu en tu vida. Quizás después de esa relación observarás que él te seguirá llamando, pero en realidad tú estarás clara de que él no va a cambiar, que él va a seguir su actitud de infidelidad. Así que simplemente decidiste dejarlo y punto. Ahora te preparas para una etapa de renovación en el amor. ¿Por qué? Porque te marca la rueda, ya conociste lo más áspero, lo más duro. Ahora, por supuesto, deseas darle el giro a esa rueda para pasar una etapa de renovación en la cual puedas cambiar todas tus prendas y ropas de vestir para así simplemente comenzar una vida renovada y esperar esa renovación. Te la marca la rueda, el timón de la rueda de la fortuna que ves en pantalla, y esperar esa invitación de dos personas que están muy pendientes de salir contigo. Bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la carta de la venganza, la rueda o la reina de copa, ha representado un momento de comprensión para su vida y su existencia. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza y certidumbre. Recuerden, este es el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.